Mercadillo de la Villa en San Pedro Alcántara, en la Plaza de la Iglesia. Bueno, entre todos los stands que nos encontramos, me parece uno de ellos el más interesante, porque estamos hablando de la educación y en este caso promocionando también la educación infantil. No tienen la política de con sangre la letra entra o algo así, que era el dicho, no, ellos todo lo contrario, es con juego, con diversión y pasándolo bien, que es así también una manera de que los niños capten el concepto, el idioma, les guste, les interese. Vamos a hablar con Julio, que bueno, lo cogemos de infraganti porque viene justamente de una prueba de baloncesto, en el cual le damos la enhorabuena, que ha recibido la placa y bueno, pues también está patrocinando muchas cosas el Instituto Internacional de Idiomas. Buenas tardes, Julio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, que te hemos cogido infraganti prácticamente, que estábamos con la profesora que nos iba a hablar de la escuela de verano, pero te hemos cogido y también nos gustaría que nos dijera una palabra porque, bueno, pues tiene mucho siempre que contar y transmitirlo, Julio. Bueno, pues nada, que estamos aquí divirtiéndonos en este ambiente tan festivo, en la Plaza de la Iglesia. Es una idea muy buena de AFIMESPA de organizar este mercadillo y bueno, nos ofreció la posibilidad de tener el stand y aquí estamos. Bueno, vienes del baloncesto, que también me gustaría destacarlo porque bueno, tú has jugado mucho al baloncesto y ahora te han dado un reconocimiento, ¿no? Bueno, durante muchos años me he dedicado al baloncesto San Pedro, fui uno de los fundadores del club, entrenador, vicepresidente, etcétera. Y este año me pidieron la ayuda porque, bueno, y el Instituto Internacional de Idiomas pues ha colaborado un poquito, la sponsorización de un par de equipos que tiene, de los que tienen, y hoy era el All-Star de ellos y me han invitado, me han ofrecido una placa y estoy súper agradecido a ellos por el detallazo. Pues enhorabuena, bueno, ahora haciendo muchas cosas para el verano, porque bueno, tenéis todo el año abierta toda vuestra escuela, tanto en Marbella, en Estepona, en San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía, pero ahora quizás en esta época que ya, bueno, los niños están terminando, igual es una buena época también de compaginar las vacaciones, también con el aprendizaje. Efectivamente, nosotros este año hemos preparado dos productos muy específicos. Uno que es el campamento de verano, que ya llevamos varios años desarrollándolo, es un producto de gama media alta. Se desarrolla en el Hotel Atalaya Park, es de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde, con almuerzo, piscinas, etcétera, etcétera. Todo en clase de idiomas, por supuesto. Y otro producto que hemos sacado para las personas que no podían acceder a este tipo de campamento, que es un taller en inglés lúdico de 9 a 2 y que está muy bien de precio y lo ofrecemos prácticamente en todos nuestros centros, con lo cual aprovecho la ocasión porque hasta el día 15 hay un pequeño descuento y que se inscriban, vamos, que estamos haciendo. ¿Tienen que hacer la inscripción directamente a la oficina o a través de internet se puede conectar? Se puede a través de internet, teléfono, en las mismas oficinas, o sea que estamos ubicados a pie de calle y todos los ciudadanos del municipio de Marbella y San Pedro pueden acceder, y Estepona por supuesto, pueden acceder a nuestras oficinas fácilmente y a nuestro teléfono, claro. Es muy fácil y bueno, y espero que tengamos buena recepción porque es un producto que hemos trabajado y hemos preparado para los chicos. En este caso el taller de inglés va de 5 a 10 años y el campamento verano va de 4 a 17 años. Enhorabuena, ¿qué te parece si nos presenta una de las profesoras nativas que va a dar los cursos para que nos cuente un poquito cómo lo tiene proyectado? Muy bien. Muy bien, aquí tenemos, os presento a Lucy, es una de nuestras veteranas dentro de la escuela. Tiene mucha capacitación y es especialista en la enseñanza de inglés para niños. Os paso con ella y ya quedáis con. Muchas gracias, Julio, por atendernos. Bueno, hablamos con la profesora nativa y que, bueno, ya lo tienes todo planificado para este curso, ¿no? Sí, me gusta mucho trabajar con los niños, con canciones, con juegos, sobre todo con juegos, para que disfruten la idioma. Y tenemos muchos juegos diferentes, pinturas, colores, muchas cosas, pero sobre todo canciones y actuamos con disfraces y es súper importante que los niños disfruten, muy, muy importante. Y por eso tenemos hoy muchos niños con muchas actividades diferentes para hacer. Pero estoy muy contenta de estar aquí. Bueno,
el curso es, está destinado a niños de qué edad, entre qué edad y qué edad? 5 hasta 8. Sí, sí. ¿Y es todo el tiempo hablándoles en inglés o...? Claro, claro. Soy de Londres y nativo inglés, inglesa, y yo intento en todo momento hablar inglés, por supuesto. Estoy aquí para hablar inglés, pero también entiendo un poquito español y es muy importante que los niños son muy relajados y contentos. Eso, muy, muy, muy fácil. Muchas gracias por atendernos y nada, chicos, ya sabéis, aprender inglés, que es muy importante, y más si vivimos aquí en Marbella, el inglés, el lenguaje internacional. Gracias, Lucy.